Amigos, reciban la más cordial bienvenida a nuestro amanecer hípico de hoy. Estamos desde el Palacio 2008, aquí en la esquina de Velázquez, el sitio ideal para que usted pase momentos agradables aquí en el Palacio, con un menú espectacular, con todas las jugadas, con todos los objetivos. Usted es lo que tiene que venirse para acá y comenzar a disfrutar aquí en este Palacio. Palacio 2008 en la esquina de Velázquez. Betfair24.com, un objetivo, una pasión, entretenimiento deportivo, métodos de pagos preferidos, juegos de casino online, bonos y promociones. Regístrate con Betfair24.com, un objetivo, una pasión. Juega con apuestas Royal, casino en vivo, animalito mini, juego parlay, triple, terminales, póker, lore, hipismo nacional e internacional. Grandes ganancias en su apuesta, en su casa de apuestas confiable, www.apuestasroyal.com. Descargue la aplicación de Ruleta Royal y entra en el fabuloso mundo de las apuestas con Apuestas Royal. Bien, vamos ya con las pruebas no válidas en nombre de Full Time Ferreteras, en conjunto con el actual Bajo Traen a Venezuela, productos de altísima calidad desde los Estados Unidos. Marcas como Black & Decker, Stanley, DeWalt, que usted puede adquirir. Full Time Ferreteras, ya lo sabe. Bueno, vamos con la información. Aquí está en nombre de Punto Latino y Punto, allá en Catia La Mar, en la tercera transversal de la urbanización Weekend. Ahí está Punto Latino y Punto, y aquí está Jesús García Mendoza y Punto. Verdadero placer, Héctor. Feliz día tengan todos ustedes, aficionados de Amanecer Hípico La Rinconada, y la más cordial bienvenida al programa líder Amanecer Hípico La Rinconada, con la programación de este venidero domingo. Amanecer Hípico, primero en sintonía, primero en aciertos, primero en preferencia popular, primero en simpatías. Sí, señor. Primera competencia del programa, 1400 metros. Una competencia discreta, decente. El 3 Gran Galil luce mucho, monta efectiva y un recorrido que él se va a acercar mucho. Y el número 6, el ejemplar Jolán, número 6. 3 y 6, a mi modo de ver las cosas, deben estar terciando por su primera victoria en La Rinconada. Yo voy a estar con el 3 Gran Galil. Creo que este gallo debe ganar la carrera con Aray, pupilo de Eliezer Gómez, o de Ezequiel González, mejor dicho. Yo algún día voy a ponerle unos números a esto inmenso para poderlo ver, porque, bueno, Gran Galil para mí debe ser el ganador de esta, que será la primera carrera del programa, el número 3, vamos a indicarlo como línea. En la segunda me gusta Niño Lorenzo, un caballo que va a debutar, hijo de Tato Z, viene de un gran pedigrí este Niño Lorenzo, y nosotros pensamos que va a ser difícil que se pierda este caballo de los Caracaros, Niño Lorenzo, con Aray, pupilo de Ricardo D'Angelo. Y Father Love, otro de Ricardo D'Angelo con Medina, es el más o menos enemigo de este caballo. Así que el 1 y el 4 en la segunda del programa. Bien, segunda competencia del programa, yo realmente me voy a decantar y con mucha fuerza hacia el número 4, Father Love. Es cierto, Niño Lorenzo lo hace todo bien, pero debutará por el puesto 1 en 1100. Father Love tiene esa ventaja de que ya tiene 4 actuaciones, es decir, está bastante corrido el pupilo de Ricardo D'Angelo, por cierto, compañero de este Niño Lorenzo. De esas 4 actuaciones, 3 de corte selectivo, y ya todos a los cuales ha enfrentado son ganadores. Así que Father Love, solo puedo agregar que el pasado 23 de marzo dejaba la milla en 115.4, viéndose inmenso después de la raya con 39.3, 600 metros. Me agrada este Father Love en la segunda del programa. Y en la tercera, tomando un cuerpo de ventaja, nos agrada el número 2, el caballo Alcaraz, ejemplar que reaparecerá no al 100, pero sí con la calidad suficiente para lograr vencer a este grupo de corredores. El 6, señor Indriago, va a llegar un momento que, soy muy sincero con usted, me voy a cansar de señor Indriago y lo voy a tachar. Este caballo
ya tiene 10 actuaciones y el domingo será la número 11. Yo creo que en las 11 lo hemos indicado. Sí, señor. Bueno, que parecía buen caballo. Siempre presagiando de que tiene esa gran calidad que aún no la logra explotar el maestro del entrenamiento, Antonio Velardi. Le bajaron la mano, trabajando muy cómodo. Vamos a ver si así resulta. Y el 4 astuto, número 4, que desde enero hasta la fecha le contamos 8 vareos importantes. El más reciente, la milla en 106.1 con 12 en silla y viéndose listo para sorprender. 2-6-4 en la tercera, Héctor. Bueno, yo en esta carrera voy a estar con el señor Indriago, el número 6. Hay caballos que son simpáticos y otros que son muy antipáticos. Sí, señor, y uno que son simpáticos, relojeros y ladrones. este señor Indriago como que uno de ellos. Sí, señor. Señor Indriago con Jaime Lugo, pupilo de Antonio Velarde, yo creo que este caballo le toca ya estar al tope del marcador y vamos a indicarlo en primer lugar. Su enemigo, creo que Jimmy DeGray, de quien Rubén Lang nos decía que era lo mejor, uno de los mejores caballos que tenía en su cuadra. Y el otro es Alcaraz, el caballo de Ricardo D'Angelo con Joelvin González. Así que el 2, el 3 y el 6. Y en la cuarta del programa, bueno, ¿cómo nos salimos nosotros de este ping-pong? ¿Usted va a inventar? No, si este cae que corre, gana más fácil. Bueno, tírele cotufa a los aviones. Sí, señor. O tiene piedra a la luna. Ping pong en línea en la cuarta carrera del programa, Jesús. Indudablemente y sin mayores comentarios, este debe ganar y responder como la mejor jugada para este domingo en la Rinconada. ¿Tiene usted algo que decirme? Sí, yo creo que vamos a tener que hablar con Kerry. Porque Kerry tiene cosas que decirnos ahora de sus informaciones. ¿El chino le vino a la luz? El chino pidió la sigla. Ah, tiene luz el chino. Le llegó la. Entonces vamos a ir con Kerry, el chino Pirela, en nombre de Star Play ahí en Chacao, en la Juan Grill Resman. Está Orianita siempre esperando por ustedes. Y además de eso, tiene un sitio pequeño, pero con una tranquilidad pasmosa, con ese ambiente único, con la atención. Bueno, todo eso lo tiene la gente de Star Play allá en la Juan Grill Resman en Chacao. Aquí está Jesús con la primera. No, vamos primero con Kerry, el chino Pinela, para que nos den su información. Adelante. Saludos, muchachones. El deseo porque haya mucho éxito en la jornada de este domingo, el último del mes de marzo en el hipódromo La Rinconada. Estamos en el asueto de Semana Santa. Mucha gente viajará, otros visitarán los templos, otros simplemente se quedarán viendo series de televisión, compartiendo con los amigos, en fin. Y esperemos que todo transcurra con la mayor paz, tranquilidad y respeto para todos. Vamos con nuestra selección para este fin de semana. En la segunda competencia estaré con el 4 Father Love. Este ejemplar no va a ser el primer favorito. El primer favorito va a ser el 5, creo, estimo. Pero yo pienso que Father Love tiene dos actuaciones que lo acreditan mucho para alcanzar el triunfo con la mota de Emerson Medina. Y otro de Emerson Medina que va a correr en la tercera competencia es el 4 Astuto, un caballo que ha corrido con mejores, muy bajado de agrupación, y aunque va de reaparecida, los reportes de cancha dicen que anda en muy buenas condiciones para esta actuación. Así que estaremos con 2 de Emerson Medina, en la segunda el 4 Father Love, en la tercera el 4 Astuto, para imponerse las pruebas no válidas, y en la cuarta, con las reservas del caso porque va por primera vez a la milla y porque llevará 55 kilos, el número 8 Ping Pong. Este animal indudablemente sigue siendo el caballo a ganarse y va a ser muy difícil de derrotar. El 8 Ping Pong, una tercera opción en las pruebas no válidas. En lo que se refiere al juego de 5 y 6, estaremos con 2 imperdibles en la octava competencia, que será la cuarta válida, el número 9 Ambrosía. En este tiro y por las actuaciones previas se ve inmensa esta yegua Ambrosía para obtener la victoria en la que será la octava competencia del programa, Ambrosía, la número 9. Y en la última, Gran Avelina, también se ve inmensa. ¿Será que ahora sí? Esta yegua Gran Avelina, que ha gustado mucho en sus actuaciones previas y que va a ser conducido en esta ocasión por el aprendiz Puello, pero con apenas 50 kilos. Va en busca de la escalera, cuarta, tercera, segunda, le toca el primero. Esta yegua Gran Avelina, la número 8, para ganar en la sexta válida para el 5 y 6.
Que haya mucho éxito. Ya venimos con más información, la recomendación del datero enmascarado. Aficionados hípicos, seguidores de Amanecer Hípico, reciban el saludo de quien les habla, José Pirel Espina, esperando que la suerte nos acompañe para esta programación dominical. Así que suerte a todos, vamos de inmediato con los espinazos de José Pirel Espina, la información para ustedes, par de líneas, par de recomendaciones, en un 5 y 6 que siempre de verdad uno aspira a acertar los 6. Recuerden que hay $300,000 como monto para cuadro único con 6 aciertos. Vamos con par de líneas, par de espinazos para ustedes. Tomen nota en la segunda válida para el 5 y 6, el número 11, John Brady, un animal que creo que ya con su carrera pasada quedó como de turno para esta oportunidad con la monta de José Alejandro Rivero. Poquitín de suerte nada más para que este animal sea el ganador de la sexta carrera, segunda válida para el 5 y 6. Y la línea también será conducida por José Alejandro Rivero. Estamos hablando del número 9, el ejemplar Ambrosía, en la cuarta válida para el juego de 5 y 6 nacional. Recuerden nuestra suscripción personalizada, los espinazos de José Pirel Espina. Tenemos las marcas adelantadas desde los viernes. Igualmente para ustedes los confirmados con los audios explicativos y mucho más. Todo eso a través del 0424-661-2859. El 11 en la segunda válida, el 9 en la cuarta válida, par de líneas, par de espinazos para ustedes. Como siempre, un saludo hasta Héctor Alonso Rivas, Jesús García Mendoza, Fernando González Kerry, el datero enmascarado. Feliz Semana Santa para todos. Mucha suerte. Bien, amigos, y continuamos desde el Palacio 2008, aquí en la esquina de Velázquez. Usted tiene que ir el domingo a festejar, a disfrutar, a sentirse en el mejor ambiente. ¿En dónde? En Pool 15, allá en el Centro Comercial Los Molinos, en la Avenida San Martín. Ahí está esa gente amable, atenta, que le hace pasar momentos de grata recordación cuando usted se está ahí. ¡Vamos! Ahí está. Usted tiene que disfrutar en grande de los deportes allí en el Palacio, en Pool 15, allá en la Avenida San Martín, en el Centro Comercial Los Molinos. Y Belfi24.com, un objetivo, una pasión, entretenimiento deportivo, métodos de pagos preferidos, juegos de casino online, bonos y promociones. Regístrate con Belfi24.com, un objetivo, una pasión. Vamos con la primera válida para el 5 y 6, y aquí está Jesús. Así es, ese 5 y 6 combinaciones que usted puede validar a través de los entes canales regulares y debidamente autorizados por el Instituto Nacional de Hipódromos y la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas. 5 y 6 que por segunda semana continua alcanzó cifra récord, sigue en alza el 5 y 6 nacional, y que muy pronto va a estar rondando los 30 millones. Indudablemente va a sobrepasar los 40 millones de bolívares. Tenga eso usted muy pendiente y sea parte de la emoción de ganar. Vino muy, muy sulfurado el datero enmascarado y con un sermón eclesiástico, pero de lujo. Sí, sí, sí. Lo dejó. Me voy de viaje. Él verá. Vamos a ver, porque tienen cuatro. Lo tiene usted en cuatro bloques. Lamentablemente, creo que se iba a ir con Fred para los callos. Seguramente, así será, por allá se verán. Bien. Yo voy a salir de esto temprano buscando el lance y el gran dividendo, como le gusta a usted, con el 5, el caballo premiado, el gigantón hijo de Gacelda. Decepcionó, pero horrible, en su más reciente ante los de 4 años y en 1008, a donde iba por primera vez, me refiero a la distancia. Este era el que más gustaba en la carrera de High Potential, donde él se perdía con varios, pero con agravantes en competencia, múltiples tropiezos, ahora y velocidad, como él sabe correr, como debería correr, de menos a más, y atropellando desde los 500 hasta la raya, este caballo premiado les va a pasar por encima y va a ganar con buen dividendo la primera válida para el 5 y 6. El 5 premiado defenderá nuestro primer especial y línea para el programa hípico válido de este domingo, Héctor.
Totalmente de acuerdo, este premiado le toca ganar esta carrera, aunque viene a correr largo, pero va a una distancia en la cual se desenvuelve mejor y más adelante puede ser que sea un caballo que corra mejor la larga, pero en esta carrera, en 1200 metros, yo creo que este premiado va a ser muy difícil que se lo ganen y vamos a indicarlo como la línea de Amanecer Hípico, el número 5 premiado. Y en la segunda... Qué raro, estamos carrera, de acuerdo. Sí, señor. Mire, por cierto, yo tengo una... La semana pasada dimos los 6 caballos, pagaron 130 mil bolívares. 1.300.000. 1.300.000 bolívares. Eso es como cuánto, algo así como 36 mil dólares. Bueno, malo. Lamentablemente, bueno, pusimos la torta a la hora de sellar, pero bueno, eso no es raro. Yo llegué corriendo a mi casa, me paré en el espejo y dije: Héctor, aprende a jugar el 5 y 6. Pero qué va. Bueno, en la segunda válida para el 5 y 6 me gusta King Joaquín. Este es su último, lo retiraron supuestamente. Tenía un problemita, pero parece que no lo tenía porque corrió bien. No corrió, pero no tiene nada que diga que el caballo tuvo problemas, pues. Entonces, Ken Joaquín, voy a estar en primer lugar con este. El caballo Roderick, el pupilo de Freddy Escobar, el actor, y el otro que me gusta es Multivoltaje, el pupilo de Ramón Kildare, Ramiro Kildare. Así que el 3, el 6 y el 7 en la segunda válida para el 5 y 6. Ok, segunda válida, el caballo a vencer, el 7 Multivoltaje. Indudablemente este es el caballo a vencer de segunda vuelta el pasado 15 de marzo, excelente, 1004 en 99, 1 con 12, 1 en silla y 24, 4, 400 metros. El 3 en Gioquín, observe usted, va liviano, corriendo seguido, es cierto, pero ya él tiene no, dos. No corrió, la semana pasada no corrió. Bueno, llegó tercero a 6 cuerpos del caballo Quireño. Ah, estoy corriendo. Con Kervin Bryan Briceño. De alguna forma, ustedes entienden el comentario. Ya él tiene dos actuaciones en esa situación, corriendo seguido. Un segundo, un tercer lugar, 4 kilos menos y una distancia donde él tiene un placé. Completaremos con el número 4, el número 4 que le gustaba a su entrenador en la más reciente ante la Liga Nacional de Medidor. Y si le gustaba ante Medidor, ante este grupo, también debemos nosotros considerarlo. Y el número 6, Roderick, que tiene un buen tercer lugar detrás del pequeño José. Y ante su compañero Clover Time, que saldrá a forzar el tren de competencia, este puede ser el favorecido. 7, 3, 4 y 6 en una competencia que se torna para un golpe, Héctor. Sí, señor. Carrera difícil. Uh-huh. En la tercera válida me gusta el caballo Ciclón número 7. Ahora después que no gana, ahora se le presenta la carrera como para decir... Chao, pampa mía. Yo creo que este caballo va a ser difícil que se lo gane el Ciclón con este muchachito Rivero. Y el único enemigo que yo le veo a este caballo es el caballo Candoroso, el número 4, que creo que es la línea del asomado. Y este caballo con Joelvi González luce abiertamente. Así que 4 y 7 en la tercera carrera válida. Totalmente de acuerdo. Solo voy a invertir la fórmula y darle la preferencia a Candoroso. Creo que este domingo será la situación totalmente distinta, pendientes con ese detalle. Y voy a agregar el número 6, el Trueno, el de Ricardo D'Angelo, que puede atropellar certero en este corto recorrido. 4, 6 y 7 en estricto orden de preferencia. ¿Vamos con el latero? Sí. Vamos a escuchar el sermón. Se fue de sermón el latero enmascarado. Vamos a disfrutar qué le agrada para este domingo en La Rinconada. Bueno, de nuevo con ustedes, vamos con la recomendación del datero mascarado para este domingo. Dice de la siguiente manera: en estos días de asueto no solo hay que descansar, ahora en Semana Santa es bueno reflexionar y actuar con mucho respeto. A quienes van a viajar les quisiera aconsejar tomarse las previsiones, una visita a los templos y prudencia al manejar. La suerte no necesita de talismán ni amuleto, ni intervención celestial, porque para el Padre Nuestro nada sucede al azar. Mas como
soy terrenal, les daré una ayudadita. Y el domingo es de ligar a la pequeña reinita. Bueno, ahí está la información del datero enmascarado para este domingo. Esperamos que haya mucho éxito y que ustedes la pasen bien. Bien, y continuamos desde el Palacio 2008, aquí en la esquina de Velázquez, el sitio ideal. Y recuerden que Full Time Ferreteras, en combinación con el Estual Bajo, traen a Venezuela productos de altísima calidad de las marcas Wall, Black & Decker, Stanley. Además de eso, usted tiene la oportunidad de adquirir cualquiera de estas marcas, que son marcas reconocidas. Así que tres nombres de altísima calidad, de Wall, Stanley y Black & Decker. Y recuerden que la diversión tiene nombre, el Palacio 2008 aquí en la esquina de Velázquez. Juegue o banquee su caballo favorito con los puestos hípicos de www.apuestasroyal.com. Se huía de un puesto este caballo. Ajá. ¿De cuál? Yo no sé, el número uno en esta carrera. Así dice el viejito Gacetica. Bueno, vamos a ver. Así que casino en vivo, animalitos, minijuegos, parlay, triples y terminales, póker, slot y pismo nacional e internacional. Grandes ganancias en su casa de apuestas favorita. www.apuestasroyal.com. Vamos, amigos, con la cuarta válida para el 5 y 6. Antes vamos con el... Ya, con el asomao. El asomao, pero por Dios, en la tercera válida le agrada el 4, el caballo candoroso, número 4. El 4 candoroso. Es la línea del asomao. Número 4 en la tercera válida, el 4 en la tercera válida, línea del asomao. Ya escucharon la intervención del latero enmascarado. Vamos a proseguir nosotros con nuestra orientación. Ambrosía, el número 9. Es la yegua a vencer. Ella tiene una actuación en 1008 realmente aceptable. Puede ser que ante este grupo rinda un poco más. Yo le temo el número 7, Rafaela. A título personal, me parece, Héctor, amigos, que con ese pedigrí, hija de Slustexi, en Pine Shelter por Chester House, esta yegua va a llegar fácil a los cuatro codos. Cuidado, y esta yegua pasa allá en los 700 y se le va la luz, compañero. Rafaela, el 7, esta yegua tiene clase, tiene calidad. Y el número 1, Piemontesa, a pesar de ir subida a dos grupos, porque va de perdedora o de perdedores a enfrentar yeguas ganadoras de dos, me impresionó realmente su accionar y los parciales agenciados ante un grupo de escaso nivel. Así que 9-7-1, y seguramente vamos a estar en la línea del dinero, Héctor. Bueno, a mí me gusta Rafaela, la pupila de Fernando Parilli, hijo. No, Fernando Parilli, padre. Uh-huh. Fue Fernando Parilli Araujo, el hombre que tiene una sonrisa perenne. Perenne, sí. El Catire Parilli, mi hermano. Ambrosía, por supuesto, es la gran enemiga, y mucho ojo, porque la semana pasada todo el mundo tenía Princesa Lucía como que no podía perder, que era el atraco del siglo, que bebé. Total que la Princesa Lucía llegó a 11 cuerpos, Rodolfo. Pero ahora que nosotros no podemos dejar de darla, porque nos pasa lo que nos pasó la semana pasada, hay que darla. 7, 8, 9 en la... ¿Cómo se ríe Jason? Jason, ¿y tú estás gozando un pollero ahí con...? La tiraste por el voladero con Princesa Lucía. Sí. La única Lucía buena es Lucía, la de allá del Q15. Más nada. Que tiene. Quinta válida, don Jesús. Bien, amigos, siempre buscando los buenos dividendos, las buenas opciones para que usted la tome en cuenta. Yo me voy de lance con esta yegua Miss Mireya, el número 6, la de el rey del tamarindo, como le dice usted. Sí, el rey del tamarindo, el señor Cortés. El señor Miguel Cortés, yegua que anda bien. Ella viene de derrotar a varias en la carrera de Anatolia, mucho más puesta. Varios trabajos de segunda vuelta ante Quality Princess, que es una ganadora de dos. Tiene rivales, Petit Queen, Rompe Paradigmas, Conan y Go, Next Queen, Enfurecida, en fin. Ay, Gran Esperanza, ¿no? Y la Gran Esperanza, por supuesto, pero yo pienso, Héctor, que la Gran Esperanza es de 1100. Cuando pasa a 1101,
ya usted sabe qué pasa. Se desinfla. Ya, ok. Por ese sentido, yo me voy a ir con esta línea y voy a guapear con Miss Mireya, número 6, buscando el gran lance en la penúltima del programa. Yo voy a acompañar a Miss Mireya con la yegua La Gran Esperanza, por aquello de Ricardo D'Angelo con este Jean-Pierre González. Que siempre mantenemos la esperanza. Siempre. Y Next Queen, la número 8, que llegó segunda de Rafaela en su última y que tiene una de las primeras opciones, sobre todo porque la lleva Araí, que Araí ya ustedes saben la clase de jinete que es. Así que 6, 7 y 8 en la quinta válida para el 5 y 6. Vamos con la sexta, la de cerrar el celofán. Como dicen por ahí, decían antes los hípicos de la época de oro. Así es. Última del programa, luce línea esta yegua Gran Avelina, el número 8. Realmente sus tres actuaciones son muy buenas, ya dos de ellas en corte selectivo. En su última la sorprendió Wabi Sabi, pero corriendo realmente abierta. Esta yegua Gran Avelina, que va al llamado con 54 kilos y soportará 50 kilogramos con el aprendiz Puello Junior, el hijo de Franklin Puello. Luce mucho esta yegua Gran Avelina. Hay tres ejemplares en la competencia que se las voy a nombrar una a una. El 4 Last Ocean, número 4, trabajo realmente llamativos, y Emir Chong es quien se ha encargado de trabajar a la pupila de Dolwin Fernández. El 10 Luna Nueva, me llama la atención que Araí viene de montar a Gran Avelina y ahora va en el lomo de Luna Nueva. Es monta de confianza en la cuadra de Gaby Márquez y el stud Los Cotúas. Pendientes con ese detalle. Y el número 14 My Fleering Maid, a esta literalmente la elimina el puesto 14.100, pero lleva un jockey que se llama José Gilberto Hernández. Sí, como usted lo escucha, se llama José Gilberto Hernández. Cuando usted se descuida, hermano, no tiene la cartera, no tiene el látigo, no tiene el casco. Y cuando viene a ver, pasó la raya con dos cuerpos. Sí, señor. ¿Qué jockey es José Gilberto Hernández corriendo ejemplares, sí, en velocidad? Tremendo jinete, ¿verdad que sí? Un fenómeno. Vaya, pues indíqueme. Ah, bueno, entonces llegamos a la sexta. Claro, la sexta válida para el 5 y 6. Esta es la más difícil que yo veo. Me gusta Carola Mía. Ella ahora con Lugo. Tan jovencita, sí. Y ya entró al lote de la simpática. Sí, señor. Dice que ha corrido 4 veces nada más. Por eso le digo. Por eso, esta llegó hoy, este domingo es difícil que no esté enredada allí. Gran Avelina, la de Ricardo, también tiene mucha opción de estar decidiendo. Luna Nueva, la de Gaby Márquez, que es la otra que me agrada. Y mucho ojo con la número 3, Ainhoa del Valle. No sé qué quiere decir. Un nombre Ainhoa, bonito, Ainhoa, sí. Del Valle. Ainhoa, ¿eh? Ainhoa. Ainhoa. Es una población Valle. En Francia. Sí. En la parte vasco-francesa. Me gusta oírlo a él porque el cono de él es muy ducho en eso de los franceses, ¿no? Muy ducho, sí. Ainhoa. Yo soy lego en eso, como decía. Bueno, Ainhoa del Valle, la número 3. La yegua Carola Mía, la número 6, Gran Avelina, número 8, y Luna Nueva, número 10, en la sexta válida para el 5 y 6. Información de Apuesta Royal y punto Apuesta Royal, los puestos hípicos de Apuesta Royal y punto com. Usted juegue su caballo favorito o de puesto con su caballo favorito con Apuesta Royal punto com. Bueno, esto creo que se acabó. Sí, señor. Les invitamos para el venidero domingo a las 9 de la mañana. Vamos a estar con Amanecer Hípico a última hora. Puede ser desde Backfine, puede ser desde Pool 15. Esté atento a nuestras publicaciones en las distintas redes sociales. Llámese Twitter, donde estamos como @AmanecerHípico1 y en Instagram estamos como @Amanecer_Hípico. De igual manera, allí van a tener la sección Habla la Cancha, la sección Así se ven, así se mueven, y todo lo concerniente mientras vaya avanzando la semana. A todos ustedes, mil gracias por la altísima sintonía y preferencia. Héctor Alonso Rivas. Sí, señor, el próximo domingo estaremos llevándoles nuestra información. Información de última hora calientita, así como el pan de Rosita. Así que, mis amigos, los esperamos el próximo domingo para llevarles la información de última hora. Y les prometo que voy a seguir el cuadro que haga, porque saca la piedra cuando me caigo con el caballo que uno da.
Una línea que me dio el señor Jason, se me olvidó ponerla. ¿Sabes cómo es? Rodolfo. Sí, una yegua llamada Hazel, que es buenísima, se dice él. Bueno, mis amigos, entonces será hasta la próxima, hasta el próximo domingo, y que tengan mucha suerte.